El mercado informal, o mejor conocidos como prestamistas, es algo que afecta a los comerciantes de los centros de abasto de Cuenca. Ellos piden 400, 300 o a veces para comprar un poco de mercadería. ¿Saben cuánto están pagando diario? $20, pero solo es interés. ¿Y cuándo van a pagar el capital? Nunca. Y hay personas que por eso han tenido que cerrar sus puestos. A eso se le conoce como delito de usura, una práctica ilegal, pero a veces necesaria. A veces necesitan de esos préstamos para ellos poder ayudar a sus negocios. Por ejemplo, ellos pueden incrementar más mercadería, pueden mejorar sus puestos de venta. El municipio local plantea una segunda vía a esa necesidad. Cajas solidarias de ahorro y crédito, inicialmente para mujeres. Es un proyecto con una inversión de $33,500 y el resto es con autogestión, que lo vamos a hacer con fondos internacionales para conformar estas cajas en las 21 parroquias rurales, en los 6 mercados de nuestro cantón Cuenca y también en grupos que se benefician en desarrollo social, como es la Casa de la Mujer. De momento son 27 cajas para beneficiar en una primera fase a las comerciantes del mercado 3 de noviembre. Pueden haber créditos desde $140 hasta $2,000, $3,000, pero viene una educación financiera. Ellas manejan con el acompañamiento de la Fundación Huaponi, porque les dan una capacitación técnica de cómo hacer una tabla de amortización, de cómo cobrar un crédito, cuánto es el interés. Y además, en las cajas solidarias los intereses son los más bajos del mercado. Pido mi crédito de $140, pago mensualmente $25. La vicealcaldesa Marisol Peñalosa se refirió a 100 primeros beneficiarios. No, sin utilizar dinero municipal, sino de ONGs internacionales que están muy interesadas en los proyectos, en invertir, inyectar este capital semilla para los mercados y las parroquias rurales. Liliana Llanes, Unción Televisión.